jugador que conoce la Liga Española de sobra y creemos que es una muy buena adquisición por esta media temporada que resta y dos años más. Es un jugador que, como dice Luis, conoce la Liga Española, porque se había ido también Jonathan, bueno, porque consideramos que ya tenemos también un delantero, que normalmente siempre empezamos la siguiente temporada sin ningún delantero y tenemos que ir al mercado a traer tres delanteros, pues bueno, ya será propiedad del club para esta y las dos próximas. Y nada, muy contentos, esperamos que nos ayude, que aporte, que bueno, consideramos que es un muy buen jugador, que se va a adaptar bien y que nos va a ayudar a conseguir el objetivo. Otro fútbol, otra forma de ver la vida. Y bueno, también pensando un poco en el regreso, teniendo en cuenta que dentro de 6 meses hay una Copa América por delante, donde soy un jugador importante en mi selección y la verdad es que buscábamos algo con un poco más de competitividad y de mayor ritmo que había allí. Y surgió esta posibilidad y en una ciudad donde gracias a Dios tengo una casa y ya la conozco y estoy amoldado al 100%, pensamos que era la mejor opción. Bueno, la verdad es que he visto muchos partidos porque allá tenía la posibilidad de ver los partidos y es un equipo muy atrevido, muy alegre, que siempre intenta ir a por el rival, que tiene la pelota como su principal base. Y bueno, a veces, como el día del Calderón, sufrió un gol por intentar jugar, ¿no? Y yo creo que eso es de alabar y la verdad es que lo más importante es que hay una idea clara y todo el mundo cree en esa idea y va a muerte con ella. Yo soy consciente de que hay un equipo ya hecho, con buenos futbolistas en la parte de arriba, que es donde yo juego. Pero bueno, yo voy a poner competitividad, ¿no? A ponérselo difícil, a intentar ganarme un sitio también, siendo uno más. No quiero nada regalado y simplemente pelearé por ayudar. Y si es dentro del campo, de la mejor manera, y si es afuera, apoyar a mis compañeros. Yo creo que lo importante es que al final se consiga el objetivo final que el club se ha planteado. Y en lo personal, simplemente ayudar, volver a disfrutar y compartir y ser buen compañero.